Hello everyone and welcome to one more teaching on loving our community like Jesus. This is session 11, believe it or not. So, so I please encourage you to if you have not seen any of the other teachings, there's already 10 uh, to go to our website or our Facebook page, and you will find the serious loving or community like Jesus. Entonces, yo les animo a que si usted no ha visto las otras sesiones que ya son como diez, puede ir a nuestra página o puede ir a Facebook para poder verlas. I don't think I even introduced myself. So I am Marcio Sierra. I am the pastor of Lighthouse Church

uh, it's called Jesus Was a Minister of Reconciliation. La sesión número 11 es acerca de Jesús fue un ministro de reconciliación. So what does that mean? ¿Qué significa esto? And how do we love our community with reconciliation? ¿Y cómo nosotros podemos amar eh, a nuestra comunidad por medio de la reconciliación? So let's go to 2 Corinthians chapter 5. Entonces, pasemos a segunda de capítulo and I'm going to read verses 18 to 21 so the second letter of the Corinthians chapter 5 verses 18 to 21 La segunda carta a los Corintios segunda de Corintios 5 del 18 al 21 and he says now all things are of God who has been reconciled to us to himself through Jesus Christ and has given us the ministry of reconciliation. That is, that God was in Christ reconciling the world to Himself, not imputing their trespasses to them, and has committed to us the word of reconciliation. Now then, we are ambassadors for Christ as though God were pleading through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. For He made Him who knew no sin. Y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Amen. I so let's pray. Oremos. Father God, I give you thanks for this word padre dios te doy gracias por esta palabra and i pray that you will use lydia and myself so that your message will be transmitted clearly señor y yo te pido que tú uses a lydia y a mi persona para que este mensaje sea eh, claro father god we want to be people that love our community Padre Dios, queremos ser gente que ama a nuestra comunidad. Queremos ser la luz y la sal de este mundo. Y queremos imitarte a ti, señor Jesús, así como tú caminaste aquí en la tierra. So as we receive this message, mientras recibimos este mensaje, yo oro para que tú transformes nuestros corazones y renueves nuestras mentes. Use Lydia y As your messengers, usa a Lidia y a mí persona como tus mensajeros, so that you will be glorified. Para que tú glorificado. In the name of Jesus, I pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amen. And I want you to say, Lord, speak, for yo, your servant is listening. Y yo quiero que digan, habla, Señor, que tu siervo escucha. So as we read 2nd Corinthians 5:18 to 21, mientras nosotros leemos segunda de Corintios 5 del 18 al 21, I don't know if you noticed, but we found the word reconciliation. some form of that word five times. yo no sé si se dieron cuenta, pero de alguna manera encontramos a uh, la palabra reconciliación. five times. cinco veces. reconciliation in the greek. la reconciliación en el griego. the word, the root word for reconciliation actually means change. la raíz de esa palabra reconciliación en el griego quiere decir cambio. so pay attention to this.

And now it has to become something good again. Pero ahora tiene que volver y tornarse nuevamente bueno. In other words, that thing that was good, en otras palabras, esa cosa que era bueno, and became bad, y que se hizo malo, needs to change, necesita cambiar, or be reconciled, o ser reconciliado, so that it can become something good once again. Para que pueda volver a ser algo. Bueno. And you know, today we talk a lot about reconciliation. And in this time, we talk about reconciliation with friendships, relationships. We talk about reconciliation with friendships, relationships. We talk about reconciliation with friendships, relationships their parents and children who need to be reconciled. Hay padres e y hijos que necesitan ser reconciliados. There are marriages that need reconciliation. Hay matrimonios que necesitan ser reconciliados. Something that we've been hearing a lot lately is racial reconciliation. Mucho de lo que hemos estado escuchando últimamente es acerca de la de la reconciliación racial. In other words, something needs To change. En otras palabras, algo necesita cambiar. Cuando nosotros hablamos acerca de la reconciliación en el, en el matrimonio, algo necesita cambiar en el matrimonio. Cuando hablamos también de la eh, reconciliación racial, algo necesita cambiar. Y cuando hablamos Us being reconciled to God, something needs to change. Algo necesita cambiar. You know, so there has been a divide among people. Ha habido una división entre las personas. Really y esto de verdad nos daña a todos. Está dañando o hiriendo a esta nación de los Estados Unidos, pero también a todas las naciones alrededor del mundo. Is, y la verdad es que la iglesia está dividida. O, o quebrantada The government is divided. El, el gobierno está dividido o broken. o quebrantado. Cities are divided. Las ciudades están divididas o we can say they're broken. O podemos decir que están quebrantadas. Many people are divided. Mucha gente está dividida. Because of their economic status. Por su está estado económico. Because of the color of their skin. O por el color de su piel. Because of their religion. O por la religión. Because of their beliefs. O por sus creencias. We are a divided nation Nosotros somos una nación dividida. And you know if you go to the book of Mark Y si y si vamos al libro de Marcos Mark 3 verse 25 Marcos 3:25 Oh it's a very simple verse but so so powerful, so profound. Es un versículo simple, pero es tan poderoso, tan profundo. Oh, and I and, and, and I speak this especially for the church. Y yo hablo esto específicamente a la iglesia. But really, this is for everyone. Pero de verdad es para todos. Here in Mark 3:25 it says, If a house is divided against itself, that house cannot stand. Marcos 3:25 dice, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. What does that mean? ¿Qué significa esto? si la iglesia, el cuerpo de Cristo está dividido, the church will not stand. La iglesia no va a permanecer. If your marriage is divided, si tu matrimonio está dividido, your marriage is not going to stand. ese matrimonio no va a permanecer. If the is divided, si la nación está dividida, the nation is not going to stand. La, la nación no va a permanecer. Because it's broken. Porque está quebrantado. So, what does that mean? ¿Qué significa esto? There needs to be a change. Necesita haber un cambio. In other words, en otras palabras, there needs to be reconciliation. Necesita haber reconciliación. And I want to talk about three things in this uh, message today. Three points that tres I want puntos to give you. Que les quiero dar. So, point number one El punto uno. There cannot be true, lasting reconciliation. no puede haber una reconciliación duradera Or true change o una, un verdadero cambio si no has sido reconciliado con dios o entiendes lo que eso significa so these verses that we just read before in corinthians estos versículos que leímos anteriormente en, en corintios talk about how we have been reconciled to God, Habla acerca de cómo nosotros hemos sido reconciliados. Con Dios. We are of y también habla acerca de cómo nosotros ahora somos ministros de reconciliación. Y yo voy a hablar un poquito más acerca de eso. But before There can be racial reconciliation. Pero antes de que pueda haber una reconciliación racial. Before your marriage can be reconciled. Antes de que pueda haber una reconciliación en tu matrimonio, Before there can be reconciliation about different people groups. Antes de que pueda haber una reconciliación en, en, entre diferentes grupos de personas, There needs to be us and God. necesita haber una reconciliación entre nosotros y Dios. And we need to what that means. Y necesitamos entender lo que esto significa. If you are a of si tú eres un ministro de reconciliación Jesus is in your heart, porque Jesús está en tu corazón, then you need to entonces tú necesitas entender de qué se trata todo esto ¿Y qué tiene que ver todo esto con amar a, la, a nuestra comunidad como Jesús? So let me explain something. Déjenme explicarles algo. Sin, after the fall, sin entered the world. Después de la caída del hombre, el pecado entró al mundo. And we are all born sinners. Y todos hemos nacido con pecado. La Biblia dice que no hay ninguno perfecto. We all fall short of the glory of God. Todos quedamos corta de la gloria o caímos de la gloria de Dios. Only Jesus is perfect. Solo Jesús es 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 perfecto. So as a result of sin, we became enemies of God. Entonces, como resultado del pecado, nosotros nos nos hicimos enemigos de dios That needs to eso necesita cambiar That needs eso necesita reconciliación so sin the world entonces el pecado entró al mundo we became enemies of God. nosotros nos hicimos enemigos de dios so humanity la humanidad has been living in a broken relationship with their ha estado viviendo en una relación quebrantada con su creador well, okay. so we need A entonces, change. Entonces nosotros necesitamos un cambio. We need a change with our creator. Nosotros necesitamos un cambio con nuestro creador. Which is reconciliation. Que es la And so God in his infinite love. Entonces Dios en su amor infinito, Send us his only son Jesus who is also God. Nos envió a su único hijo, quien es Dios, to do what? Para hacer to change that brokenness that was between God and God. Us. para cambiar ese quebrantamiento que había entre dios y nosotros so God sent Jesus into this world entonces dios envió a jesús a este mundo to reconcile us to him. a reconciliarnos a nosotros con dios to change our relationship a cambiar nuestra relación is broken, que estaba quebrantada to the original intent. al, al, in, al intento original and o al rem, plan original. Recuerden que yo les dije que la reconciliación es un cambio. When something is good, cuando algo es, es bueno, turns into something that is bad, se torna en algo malo y The, the intent, y ahora necesita cambiar al, al a lo original que es bueno so when a needs reconciliation Entonces cuando un matrimonio necesita reconciliación sure married, great, like Yo me imagino que cuando se casaron pues era todo bueno y era como que estaban en la luna de miel todo el tiempo life Pero luego por los pecados y la vida there's difficulties in marriage hay dificultad en el matrimonio. The becomes broken. Y a veces el matrimonio se quebranta. What the needs is to be again y lo que el, el matrimonio necesita es ser reconciliado una vez más. A volver a lo que era antes. So that's what we need with God. Eso es lo que nosotros necesitamos con Dios. So, through Jesus Christ, a través de Jesucristo, we have been to God. Nosotros hemos sido reconciliados con Dios. 15, 15, y por eso es que Dios nos dice en Juan 15:15. 15, I don't call you servants anymore, Yo ya no les llamo eh, siervos. But pero amigos. there's a closer relationship now hay ahora una amistad, eh, cercana. and there's something that i want you to understand y hay algo que yo quiero que ustedes when we talk about reconciliation Cuando nosotros hablamos acerca de la reconciliación, estamos hablando de dos personas que necesitan cambiar. Cuando nosotros hablamos de la reconciliación en el matrimonio, como ejemplo, por we, ejemplo, usually both people, the husband and the wife, need to change. Generalmente, las dos personas necesitan cambiar el esposo y la esposa. So that they can be reconciled to one another para que vuelvan a reconciliarse el uno con el otro. When we are to God, Cuando nosotros somos reconciliados con Dios, God need to be to us. Dios no necesita reconciliarse con nosotros. God need to Dios no necesita cambiar. He's Él es perfecto. He's good. Él es bueno. He's, he has been the same today, and Él ha sido siempre el mismo ayer, hoy y por siempre. He has not done anything wrong. Él no ha cometido ningún error. So when we talk about reconciliation with God, entonces cuando nosotros hablamos acerca de la reconciliación con Dios, it's about us having to change. es acerca de nosotros Que tenemos que cambiar para que nosotros podamos entrar nuevamente al a, a plan original que dios tenía para nosotros entonces ahora este cambio esta reconciliación que tenemos con Dios comes with a responsibility. viene con una responsabilidad every person Cada persona that has been reconciled to God, que ha sido reconciliado con Dios, and that's what we read in Corinthians. Y eso fue lo que leímos en Corintios, Now becomes a minister of reconciliation. Ahora viene a, ser de a minister of reconciliation. Un ministro de reconciliación. In the word of reconciliation the word the bible says Y la palabra de reconciliación dice la biblia Or the message of reconciliation O ese mensaje de reconciliación has been committed to you Te ha sido encomendado a ti I mean that's a responsibility Eso es una responsabilidad The moment that you ask Jesus into your heart En el momento que tú le pides a Dios que entre tu corazón a Jesús You Jesus, get a new title A ti se te da un nuevo título. A new responsibility. Una nueva responsabilidad. Which is now you are the Minister of Reconciliation. Y eso es que ahora tú eres un ministro de reconciliación. In a message of reconciliation. Y ese mensaje de reconciliación. The message of change. Ese mensaje de cambio has been committed. Se ha, se te ha encomendado to you. A ti. Amen. I God is saying now. Here it is. Ahora Dios te dice, aquí está. You have been reconciled, Tú has sido reconciliado. And now go and tell others Ahora ve y dile a otros. About this that needs to de este cambio que necesita suceder. Para que ellos puedan tener una relación íntima conmigo. And spend life with me y poder pasar eh, una eternidad conmigo en el cielo. What does mean? ¿Qué significa el eh, ministerio? Oh, oh, And also from the Greek word. Y también de la, de la palabra griega. It comes from the root word in Greek that is diakonia. Viene de la raíz del griego que quiere decir diakonia. If you go to church or you've been going to church for some time. Si usted eh, ha estado yendo a la iglesia por algún tiempo. You probably hear about people who are called uh, deacons. Quizás usted ha escuchado de algunas personas que se les llama diáconos. Y si usted pone atención a lo que hacen los diáconos, they're usually serving at the church. Generalmente ellos lo que están haciendo es servir a la iglesia. The word ministry, porque la palabra ministerio, means service. Eh, quiere decir servicio. So when you are ministering, entonces cuando tú estás ministrando, you are serving. Tú estás Sirviendo, like when you're como cuando tú sirves a una mesa. When you're caring for the cuando tú te, te preocupas por los necesitados. You know, if your mother comes home, si tu madre llega a tu casa, Y usted le dice, mamá, siéntate, yo te voy a servir. Y quizás cocinaste algo y tú le sirves. What you're doing is you are ministering. to your mother. Lo que tú estás haciendo es ministrándole a tu madre. So when we are called ministers of reconciliation. Entonces, cuando nosotros somos llamados a ser ministros de reconciliación, es como que Dios nos esté diciendo, yo te he llamado a servir. And how are you serve? ¿Y cómo vas a servir? By telling people. Diciéndole a la gente that they need Jesus in their que ellos necesitan a Jesús en sus corazones so that can para que nuestra relación cambie. Amen. Amen. So reconciliation means change. Entonces, reconciliación significa cambio. So point number one was if we want lasting reconciliation. Entonces, el punto número uno era que si nosotros queremos una reconciliación para siempre, we need to be reconciled god Necesitamos reconciliarnos con Dios. So point number two. El punto número dos. It's now that we are reconciled with God. que ahora que estamos reconciliados con Dios, do do? ¿qué hacemos? Once we have been reconciled to God. Cuando nosotros hemos sido reconciliados con Dios, and we understand what that means, y hemos entendido lo que eso significa, then we become the body of Christ. Entonces venimos a ser el cuerpo de Cristo. Now this is an important point. Este es un punto muy importante. Because once we become the body of Christ, the church porque cuando nosotros venimos a ser el cuerpo de Cristo, la iglesia, We also need to be one to también nosotros necesitamos ser reconciliados los unos con nosotros. If not, Porque si no lo hacemos, we're not be able to stand. no vamos a poder permanecer. So think about this. Piensen en well, esto. Let me try to bring more to this. Déjenme traer más claridad a esto. There are many people Who have asked Jesus into their heart. Hay mucha gente que le ha pedido a Jesús que entre a su corazón. And they have been reconciled with God. Y han sido reconciliados con Dios. But they are divided among themselves. Pero están divididos entre ellos. So how can we be the church or the body of Christ. Entonces como podemos ser la iglesia o el cuerpo de Cristo. If we are divided. Si estamos divididos. How can we serve the uh, How can we serve the world. ¿Cómo podemos servirle al mundo? How can we love the community? ¿Cómo podemos amar a la comunidad? If we are divided? Si nosotros estamos divididos. Again, remember Mark 3:25. Recuerden Marcos 3:25. If a house is divided against itself, Si una casa está dividida contra sí misma, that house will not stand. Esa casa no puede permanecer. So, Part of the responsibility. Entonces, parte de esa responsabilidad. Of being ministers of reconciliation. ser ministros de reconciliación. Is that we need to make an effort. Es que necesitamos poner de nuestra parte. To be reconciled with others. Para poder reconciliarnos con otros. It's going to be very difficult to love people. Va a ser muy difícil amar a las personas. That are not reconciled with you. Que no están reconciliados contigo. So we need to think about this. Necesitamos pensar en esto. How can we have How can we live for Jesus? ¿Cómo podemos vivir para Jesús? If there is something broken. Si hay algo quebrantado. In our relationship with others. En nuestra relación con otros. How can I be reconciled with God? ¿Cómo puedo estar reconciliado con Dios? And yet I'm not reconciled reconciled with people of different color than me. Y a la misma vez no está reconciliado con personas que 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 no tienen el mismo color que yo tengo. And that's why we need. Racial reconciliation. Y por eso es que necesitamos una reconciliación racial. We need reconciliation in politics. Necesitamos reconciliación en la política. We need to reconcile with our neighbors. Necesitamos reconciliarnos con nuestros vecinos, nuestros prójimos. Part of loving our neighbors as ourselves Parte de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos is to change things. es cambiar cosas. In regards to that relationship that we have with our neighbors, con respecto a esa relación que nosotros tenemos con nuestro prójimo, that is not good. Que no está bien. That's what we need to do. Eso es lo que necesitamos hacer. So, point number one. Punto número uno. We need to be reconciled to God. Necesitamos reconciliarnos con Dios. Point number two, El punto número dos. If we are reconciled to, with God, si estamos reconciliados con Dios, then we need to with as well. También necesitamos estar reconciliados con los demás. And then I finish with this. Y yo quiero terminar con esto. Our life Nuestra vida needs to become. Necesita ser. A life that is reconciled with God, una vida que que necesita estar reconciliada con Dios, but also with others. Pero también con otros. And that's how we love our community. Y así es como amamos a nuestra comunidad. So point number three. Entonces el punto número tres is we need to live a reconciled life with God. Entonces necesitamos vivir una vida reconciliada con Dios. And with others. Y los demás. The church is divided, like I said at the beginning. Como dije al principio, la iglesia está dividida. There's divisions because of race. Hay, hay divisiones por la raza. There's divisions because there's people that don't have documents and they're in this country, so I don't want nothing to do with anything with hay, them. Hay, hay división porque hay personas que no tienen documentos legales aquí y yo no quiero nada que ver con ellos. There's division because of how much education some groups have versus others. Hay, hay división por cuánta educación tiene un grupo eh, 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 y otros. No. Y aún siguen siendo parte del cuerpo de Cristo. Le, let me say here. Déjenme decirles algo aquí. And this might be a for some of you. Y quizás para algunos de ustedes esto sea difícil. I've heard that have said, Yo he escuchado gente que ha dicho. And to me. Y me lo ha dicho a mí. Oh, we don't want illegals coming into this country. Oh, nosotros no queremos gente ilegal que venga a este, a este país. And they use that term that is 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 not very nice towards these people. Y, y usan ese término que no es no es bueno para esta gente. And I've said to these people. Y yo le he dicho a esta gente. You know that these people that you're calling illegals and that you don't want them in this country. Sabe usted que estas personas que tú le estás llamando ilegales y que no quieres en este país. Do you know that they're actually your brothers and sisters in Christ? Many of them. saben ustedes, sabes tú que muchos de ellos son tus hermanos y hermanas en Cristo. They are part of the body of Christ which you are part of Esta gente es parte del cuerpo de Cristo así como I've heard people in the church Or I've seen also people in the church that their actions are not very good against people that don't have the same color of their skin buenas con gente que no tienen el mismo color de su piel and yet they're brothers and sisters in the Lord. y a pesar de eso y es, son hermanos y hermanas en Cristo They are part of the same body. son parte del mismo cuerpo so we live a life that is with God. entonces nosotros no podemos vivir una vida que está reconciliada con Dios and at the same time reject other people. y al mismo tiempo rechazar a otra gente something needs To change. Algo necesita cambiar. And being reconciled with God y ser reconciliado con Dios, también quiere decir que tú tienes que poner el mayor esfuerzo para poder reconciliarte con otros. We're love our like Jesus. Así es como vamos a amar a nuestras comunidades como Jesús. Yo no voy a ir allí, pero hay algunos versículos y se los recomiendo que los estudies en su casa romanos 129 romanos 12 9 you know what that verse says? sabe lo que dice ese versículo that we, we must love without hypocrisy. que nosotros debemos amar sin hipocresía We cannot be hypocrites when we love. Nosotros no podemos ser hipócritas cuando amamos What does that mean? ¿Qué significa eso? You yo no puedo decir Señor te amo y tú eres el mejor Y gracias porque me he reconciliado contigo Y por otra parte yo no quiero nada que ver con esas personas que Dios ha creado Piensa en esto Piensen en esto. So por tanto amó Dios al mundo. That he sent his only son, Jesus, que él envió a su único hijo Jesús. So that he will die for us, para que él muriera por nosotros. And then reconcile us to him. Y luego reconciliarnos a nosotros con Dios. So this is what God is doing. Entonces esto es lo que Dios está haciendo. He's saying, Marcio, él dice Marcio. You are worth me dying for. Tú, tú, tú. Uh, tú mereces que yo muera por ti. So that you can be reconciled to me. Para que ahora tú te seas reconciliado conmigo. That's what God says. Eso es lo que Dios dice. And yet we say. Y nosotros decimos. Mm, I don't want to change my relationship with Marcio. Oh, yo no quiero cambiar mi relación con. I Marcio. don't want to be reconciled with Yo no Marcio. quiero reconciliarme con Marcio. Are we better than God? Somos mejor que Dios. You know what the Bible also says in Romans two eleven. Sabe también lo que dice la Biblia en Romanos 2 once. The part of being reconciled to God. Que parte de ser reconciliados con Dios. Is that now we need to deal with our own self righteousness. Que ahora nos, nosotros tenemos que, que lidiar con nuestro propio orgullo. You know that self righteousness. Ese, ese orgullo. Causes us to think that we're better than others. Eso causa en nosotros que. So Pensamos que somos mejores que otros. And that's why so many people. Y por eso es que hay tantas divisiones entre la gente. Oh, I'm better than that group of people. oh yo soy mejor que ese grupo de personas. So I'm live in this where looks like me. Entonces yo me voy a voy a vivir en este vecindario donde todos se parecen a mí. I am than that yo soy mejor que aquella persona. So I to do with that person. Yo no quiero nada que ver con esa persona. That is ese es orgullo. En Romanos 2:11 dice que necesitamos lidiar y, y, y Romanos dos uh, once dice que tenemos que lidiar con eso. Why? Por qué? Because we have been reconciled with God. Porque nosotros hemos sido reconciliados con Dios. Living a reconciled life. Vivir una vida reconciliada re, de reconciliación. Means that we follow the Great Commission. Eso quiere decir que nosotros seguimos la Gran Comisión. And how do we do that? Y cómo lo hacemos? We go. Vamos. We go to. Every corner of the world. Vamos a todo rincón del mundo. And we love people. Y amamos a la and gente. And as we love them, y mientras nosotros les amamos, they can become disciples of Jesus Christ. Ellos pueden venir a ser discípulos de Cristo Jesús. God tells us go. Dios nos dice ve. And make disciples. Y haz discípulos. Disciples, people that will follow me. Gente que me va a seguir a mí. And how do you make disciples? Y cómo hacemos discípulos? By sharing your love with them. A uh, compartiendo El amor con ellos. By the love that God has given you Compartiendo ese amor que Dios te ha dado a ti. With them. Con ellos. Así es como vas a ser discípulos. Sí, yes, we see sometimes announcements o we see on Facebook. Sí, a veces vemos anuncios o lo vemos en Facebook. O oh, oh, hay una clase de discipulado. The way you really make a disciple, Pero de la manera en que verdaderamente tú haces discípulos. Is you with someone, es que tú te haces amigo de alguien. You help them. Tú les ayudas. You love them. Les amas. You teach them. Les enseñas. Les muestras lo que es correcto y lo que no es you correcto. Spend time with them. Tú pasas tiempo con and ellos. As you do that, y mientras tú haces eso. Like you, Como tú, they will also start following Jesus. They will also start They are disciples of Jesus. Christ. Tarde o temprano, ellos van a ser de but in order for you to spend time with people, para poder para que tú puedas pasar tiempo con la gente for you to be able to love them, para que tú puedas amarles y poder uh, invertir tu tiempo, tus consejos y tus finanzas You're gonna y have to be with them. tú tienes que reconciliarte con ellos this past Sunday, este domingo pasado, yo di la lección número 10 de amar a nuestra comunidad como Jesús. And that lesson was about forgiveness. Y esa lección fue acerca del perdón. Because part of reconciliation Porque parte de la reconciliación es to be able to forgive, es poder perdonar, and also ask for forgiveness. y también pedir perdón. That's How things will change... Así es como las cosas van a cambiar... In a relationship... En una relación... You know... It's very sad to think about this... Es bien triste pensar en esto... But the reason why we see... Black churches today... Y, pero la razón por la cual... Nosotros vemos iglesias afro... O negras en este tiempo... Is because when slavery was over... Es porque cuando terminó la esclavitud... And the black slaves were now free... Y ahora los negros eran libres. Many of them were Muchos de ellos eran creyentes. Many of them were to God. Muchos de ellos habían sido reconciliados con Dios. And now they are free. Y ahora ellos eran libres. What they did. ¿Y sabe lo que hicieron?

That they couldn't come to church. Que ellos no podían venir a la iglesia. And that's when the black Christians. Y allí fue donde los cristianos negros. Said. Dijeron, well, let's start our own black church. entonces comencemos nuestras propias iglesias solo de negros. We're talking about 200 years ago. Estamos hablando de hace como 200 años atrás. And today we're living the results of that. Y hoy estamos viviendo el resultado de todo eso. How can people who have been reconciled to God, ¿Cómo es que las personas que han sido reconciliadas con Dios reject other people, re rechazan a otras personas? That God has also reconciled to them? Que Dios ha reconciliado con ellos. And it is my prayer y es mi oración that now that we have been reconciled to God, que ahora que nosotros hemos reconciliados con Dios, we will do everything in our power to change a, de cambiar those things in our relationships that are not right with God. so that we can be the body of Christ. para que nosotros podamos ser el cuerpo de Cristo. No hay ningún versículo acerca de eso en, en la Biblia. But as you think about forgiveness, Pero mientras usted piensa acerca del perdón. Cuando Dios dice perdona a otros así como yo los he perdonado a ustedes. I believe in the same manner. Yo pienso que de la misma manera. God says, Dios dice Go and be reconciled with others. Ve y reconcíliate con otros. Así, como tú te has reconciliado conmigo. And that's how we can love the y así es como podemos amar a nuestra comunidad. Who is part of your ¿Quién es parte de tu comunidad? The you are supposed to love que se supone que tú ames, can be your quizás puede ser tu tu cónyuge. Does your need ¿Necesita tu matrimonio reconciliación? Go and bring about that change. Ve, y, y hace ese cambio. Just like God did that with you. Así como Dios lo hizo contigo. Does your city need reconciliation in the area of race? Go and be reconciled with people that are not the same color of you. Ve y reconciliate con esa gente que no es, no tiene el mismo color que tú. Remember, when we talk about Acuérdense que cuando hablamos acerca de la reconciliación, both need to come los dos grupos necesitan unirse and be with one y ser reconciliados los unos con los otros. So, so for some of us, Por al, para algunos de nosotros. Part of our reconciliation with others con otros is that we're going to have to go and ask for forgiveness es que vamos a tener que ir y pedir for our actions Por and not only speak it, no solo hablarlo, but actually change things pero about it. Cambiar cosas al reconciliation is a change, es un cambio. so it's an action. Es una we love our community. Uh, con amor a la comunidad No we love our community oh, Nosotros amamos a nuestra comunidad by through actions A través de las acciones And we can be reconciled with our community. Y podemos reconciliarnos con nuestra comunidad Also, through actions. También a través de las acciones. Actions of change. Acciones de cambio. I cannot say yo No puedo decir that I am reconciled with God. que yo estoy reconciliado con Dios. Or I guess I can say it. Sí, yo no puedo decir. But it's hypocritical. Pero eso es hipocresía. That reconciled with God. Que yo estoy reconciliado con Dios. Y yo odio a mi hermano o a mi hermana porque son hispanos o porque, porque, porque son negros. Because God created all of us the same. Porque Dios nos creó a todos igual. And God loves us all the same. Y Dios nos ama a todos igual. And we are special in him. Y para él somos especiales. And I finish with this. Y yo quiero terminar con esto. After Jesus reconciled us to him, Después de que Jesús nos reconcilió con él. This is what Jesus said. Esto fue lo que dijo Jesús. Now there's no Jew, Ahora ya no hay judíos. Or gentiles, o gentiles. Or slaves, o esclavos or masters, o, o uh, or los amos él nos estaba poniendo a todos en la misma he categoría saying, él dijo todos son iguales of the work that Jesus has done. por esa obra que hizo el señor Jesucristo. He sees us as one. él nos ve como uno he us. porque él nos reconcilió And yet we, y al mismo tiempo y, y, y aún así nosotros We don't see ourselves as one. Nosotros no nos vemos como uno. Oh, you know, they're poor, we're rich. Oh, ellos son pobres, nosotros somos ricos. You know, they're black, we're white. Ellos son negros, nosotros blancos. They are this, we are that. Ellos son aquello, nosotros esto. And we all this and y nosotros creamos todo este quebrantamiento y división. Jesus was a minister of reconciliation. Jesús fue un ministro de reconciliación. Y él trajo a los gentiles y a los judíos he y los unió. Él trajo a las mujeres y a los hombres y los unió. Él trajo a los a los siervos y a los amos y los reconcilió. As one, as él los unió a todos como uno como and as su cuerpo part of being a of y como parte de ser ministro de reconciliación the es que nosotros no solo le decimos a la gente acerca de, de, de la obra de la reconciliación Jesus us, y lo que Jesús ha hecho por nosotros but we are pero nosotros somos intencionales reconciliar nuestras Those around us. De reconciliar nuestras vidas con todos aquellos a nuestro alrededor. That's how we love our community. Así es como amamos a nuestra comunidad. Amen. Amen. So let's give thanks to God. Entonces démosle gracias a Dios. For his work of reconciliation. Por su obra de reconciliación. And it is my prayer for you. Y es mi oración para ti. That just like God reconciled himself to you. Así como Dios se reconcilió contigo. He brought you. el te trajo a to ti a que tú te reconciliaras con él you the same que tú hagas lo mismo with the con tu prójimo with con aquellos que están a tu alrededor Love your community, ama a tu comunidad regardless of how they look like no importa cómo ellos se vean, Regardless of how they speak, No importando cómo ellos hablan, Regardless of whether or not they have documents, O no importando si tienen documentos o no, love your community Ama a tu comun comunidad. By a life of reconciliation viviendo with them, una vida de reconciliación con ellos. Which means that we need to change some que significa que necesitamos cambiar cosas. God bless you. Dios te bendiga. Have a rest of the day. Te que eh, el resto de tu día sea muy bueno. Y es mi oración que este mensaje toque tu corazón. So that we will not be a church divided. Para que no, no seamos esa iglesia dividida. Y que tu casa no sea una casa dividida. We can disagree on things, podemos estar en desacuerdo de cosas. But we can still be one. Pero podemos continuar siendo uno. God bless you, Dios te bendiga. Y ten un buen día.